bienvenidos sean una vez más a mi canal. Yo soy Mandy, mi casa ha desaparecido una vez más y el día de hoy estamos jugando, aunque no lo parezca, a los Sims 3. Menuda familia. Y no entiendo por qué está tan brilloso el día. Quizás es porque es mediodía y la nieve refleja el sol. No sé. Déjenme ver. Veamos, ¿cuál era? ¿Alt Z? Sí. Quiero ver una cosa. Es que yo tengo filtros para el juego para que se vea un poco más claro. Y creo que en efecto es el filtro del juego. Así que creo yo que ya mejoró. No, bueno, mi gato. Quiero. Bueno, ya es la 1 de la tarde. He mandado a Emily a trabajar. Ya creció Enriqueto. Es un adolescente ahora. Y me han dicho que tiene que subir al nivel 8 de lógica. Está en el nivel 7. Así de que vamos a ir a buscar la poción para niños. Lala Sim me ha mandado un regalo. Y dice, creí que te podría venir bien un pequeño regalo. Disfruta este detallito que te mando. Por supuesto, yo no doy para recibir. Pero si me pareciese otro regalo en el buzón, tampoco lo devolvería. Ok. También, ¡ay! ¡Oh! ¡Es un telescopio! Emily quería un telescopio. Sí, sí. Vamos a mandarle un regalo a Lala Sims 12, un regalo sorpresa. Y creo que se pone un mensajito. Muchas gracias por tu regalo, le vamos a poner. Gracias por tu regalo. Emily lo amará. Va pasando un avión, les aviso. A ver. Sammy PPC9 dice, hola Mandilla, hace ya tiempo no paso por tu canal. Bueno, pasa más seguido. Voy a darle una visita y ver tus videos, ¿ok? Te doy un regalito. ¿Me ha regalado qué? 500 simoleones, qué bueno. A ver, un regalo sorpresa. Muchas gracias. Muchas gracias por el regalo. ¿Saben qué? No sé, a mí me da cosita solo mandar así mensajes solo de predeterminados. Pásate más seguido por el canal. Vamos a ponerle seguido por el canal. Listo. Es que tengo el micrófono enfrente y me molesta para escribir. Blue Boomer 21, has recibido un regalo. Estoy en tu serie, qué genial. Saludos a todos. Tendré que verla pronto. Y gracias por la TV. Él es Mauri Zimmer y también, ay, un flamingo. Yo le mando una TV y él me manda un flamingo. ¿Paquete de qué dice este? Confort, alivia de estrés de Cuarteto Sim. Bájese usted, mi gato. Bueno, pues ahí está. Ya está otra vez en el canal, Mauri. El michirongo ahí haciendo su desorden. Bueno, ahora, ellos dos están jugando. Jugando a la pelota. Qué raro le hizo. Y bueno, el plan es el siguiente, pongo pausa. El plan es el siguiente. Han propuesto muchos de que combinemos y las 4 estaciones con mi nueva familia, porque las 2 son de series muy largas y aparte de eso, las 2 no tienen mundo y las 2 tienen interacciones esenciales para el juego de los Sims 3. Entonces, la verdad es que me parece una excelente idea, pero una cosa sí es cierta. Uno de ellos tiene que ser abducido por un alien y tenemos que tener un bebé alien en casa. Entonces, por eso no me gusta grabar en el día, pero si grabo de noche no me miro, o sea, se mira muy oscuro y aprovecho un poco la luz, más que está como nublado, entonces está menos brilloso. Bueno, entonces, uno de los hombres de esta familia va a ser abducido y tiene que tener un bebé alien porque es parte de la interacción de los Sims 3 y las 4 estaciones. Entonces, estoy pensando que va a ser Derek el abducido. Y la otra cosa que va a pasar es de que vamos a ir viendo los festivales. Y mi otra meta es tener las fotos en todos los festivales familiares. Por ejemplo, aquí empezamos con Katrina y Derek. Que Katrina ya está embarazada aquí de sus trillizos. A ver, Emily se siente feliz y le dio mucha felicidad. Aquí es, ya están ellos dos. Con los niños no se pueden sacar, o sea, con los infantes no se pueden sacar fotografías, no sé por qué. Pero para eso tengo la fotografía de la miniatura donde estaban todos estos niños. Y bueno, solo vamos a transformar a Enriqueto. Los demás niños imaginarios no.
porque no le hallo sentido. Y bueno, hice reformas en la casa también. Ya se las enseño. Es que yo siempre hago reformas. Primero, esta va a ser la entrada de la guardería. Obviamente, voy a removerla de ahí, digamos, porque la idea es ponerla como por acá, porque vamos a tener niños más grandes dentro de poco. Ahorita solo nos van a llevar 4 niños para que nosotros podamos cuidarlos. Y la idea es que mientras solo nos manden infantes, van a estar de este lado, y de ese otro lado es como que la entrada a la casa, ¿verdad? Por eso le puse 2 puertas acá, y esta es como la puerta principal, porque si no me van a venir a dejar a los niños acá. Esta está bloqueada solo para mi familia, ¿verdad? Y ya no hice más, o sea, la cocina sigue igual, solo esta parte de acá modifiqué, puse este árbol que es de menuda familia, que me encanta ponerlos. Ese es mi sueño. En mi casa de verdad, poner un árbol y ir poniendo fotos familiares y cosas así, como un árbol genealógico. Y también puse el árbol de Navidad porque el día de ayer fue el día del invierno, bueno, el día de la nieve, y llegaron a la fiesta, pero pues nosotros andábamos en otras vueltas, gracias a Pablo. Que Pablo, ¿dónde estás? Ah, Pablo está comiendo. Ya les cambié la ropa también, por cierto. Así que Armanda Polanco se trabó. Pablo creo que es pulcro o algo así. No, es vegetariano. Error trap, qué raro. Así que vamos a hacer que esta niña... Niña, ¿ya tienes tu telescopio? Creo que lo vamos a poner afuera. O sea, para mientras. Por acá. Aquí cerquita de donde ella lo pueda usar. Porque es de ella al fin del día. Así que ya te lo compré. Bueno, no te lo compré, te lo regalaron. ¿Qué quieres? ¿Sim de renacimiento? No. Dijeron de que me propusieron que también fuera alguien médico en la familia, en los comentarios. Y yo dije, ah, bueno, pues sí. Y creo que va a ser Emily, ya lo habíamos dicho. Emily va a ser la o científica o doctora de médica. Pablo va a ser escritor. Y Patricio, ve a bañarte. Patricio creo que quiere ser pintor. Esta niña, ¿qué está haciendo allá? Niña. Paola. Pamela. Ah, no, Paola. Paola, vete a casa. Tienes hambre. Paola va a ser cantante. Y Pietro va a ser... ¿Qué vas a hacer? Chef va a ser. Bañarse. Pensé que a los niños no les gustaba bañarse. O sea, uno de niño tiene una etapa rebelde en la que no se baña. Mi mamá siempre me regañaba que no me bañara. Mira, Patricio, yo sé que te gusta jugar con las muñecas de los otros niños, pero necesito que hagas magdalenas. A Pietro no le gustan los exteriores. Un plato de magdalenas de arándanos y hornear un plato de magdalenas de vainilla. Porque así ellos van subiendo su nivel de sus niveles y por tanto van mejorando su habilidad. Y cuando ya están grandes ya más o menos se define mejor y van teniendo mejores oportunidades en la vida. Y ustedes siguen jugando, no se van a quemar con el sol. O sea, no sé si el sol... ¡Derek, grosero! Ok, Derek aparentemente tiene más de ejercicio que Katrina. Pobrecita, si tiene uno. ¿Y tú cuánto tienes? Imagínate. Ya, párenle. O sea, muy divertido y todo, pero te estás como medio grosero. Y más que tiene hambre. ¿Qué quiere hacer con la perrita? Cepillarla. Ok, cepilla a Paprika. Paprika, creo que vamos a tener un gatito, Paprika. Y la niña no puede aprender a cantar todavía porque, pues, creo que el karaoke no funciona con ellos. Ni ningún instrumento. A ver, comer sobras de ángel de horno. Deja de jugar con tus muñecos. Esos muñecos no van a existir nunca. ¿Y qué se hizo Enriqueto? ¿Enriqueto? ¿Qué es esto? ¿Poción fantasma? ¿Elixir para dormir? ¡Ay, miren! Estos son los trofeos que vienen en menuda familia. Se los voy a ir enseñando. Bueno, no sé si en menuda familia es que se abren estas cosas, pero este es de el ballet. Ay, está bien bonito, es una muñequita haciendo un... no sé. Katrina acaba de descubrir cómo hacer un hombre de nieve.
Un compi de nieve. A ver, Katrina, ¿qué quieres hacer? Un ángel. O sea, ella está súper chill en su vida. Ven acá, ven a hacer un ángel de nieve, muñeco de nieve, construir iglú. ¿No puedes hacer un ángel de nieve? ¿Cómo se hacen los ángeles de nieve? Aquí está. ¿Qué más quieres hacer? ¿Quiere ver entrar a la lista de honor a Patricio? Bueno, pues sí se puede. Y patinar en un estanque con Patricio. Ok. ¿Dónde hay estanques? ¡Uy, la comida grasienta! ¡Qué rico! Eso es de al caer la noche, ya les he comentado, pero con el tráfico, va una limusina por ahí. Sí se me ha bajado bastante los taxis, eso sí debo decirlo. ¿Qué le pasó a la volada de... a la volada, perdón. ¿Qué le pasó a la cosa de bomberos? Upsis, lo salvadoreño, se me salió. Decir volado es como... Ay, no sé cómo explicarlo. Es que es muy propio. Ok, ya hizo su ángel. Su mopong. No estamos en la universidad. ¿Hacer footing? No. ¿Dónde hay un lago? ¿Dónde hay un lago? No hay ninguno, ¿verdad? Bueno, volado es todo. Así les digo. Es una cosa. Como decir cosa, cosito. Ven acá. Vamos a patinar sobre hielo, ¿por qué no? La capa de hielo es demasiado fina para patinar sobre ella. Ok, contar historia. Bueno, platica con tus hijos. Van a venir las épocas rebeldes. Pablo anda con un cambio de humor que no le está... Asistir a baile de... Ah, sí. ¿Qué quieres? ¿Terminar amistad con Paola? ¿Por qué? O sea, yo sé que hay conflictos entre hermanos, pero... No. anda rebelde, bueno, anda con su cambio de humor típicos de adolescencia. Yo honestamente no me acuerdo. Quiere ir de excursión, quiere bañarse, darse un baño de burbujas. Ok. Ven acá, vente a dar un baño. Bañar a Paprika. Vente a dar un baño. ¿Y Katrina qué hace? Abrazar. ¡Ay! Bueno, Pablo es el único que creo que tiene el cabello de su papá. Que en paz descanse, porque no sabemos dónde está. No sabemos dónde está su papá. Fue por cigarros y nunca volvió. Esa era la historia que decía Miss Herbie. ¿Y estás comiendo o no estás comiendo? ¿Quién hizo pan? Guácala, pan con ajo. Qué rico. Alguien puso una trampa aquí. Alguien puso una trampa. ¿Y por qué no la llegaste a abrazar? ¿Qué vas a hacer, Paola? Paola, jugar. Paola, tu mamá te quiere dar un abrazo amistoso, abrazarla. Amistoso. Animar sobre mejorar sus habilidades. Y don papá, limpiando la casa. Limpia la casa. Sábado por la mañana, bueno, por la tarde a limpiar la casa. Quiere ejercitarse. Tenemos que hacer un gimnasio a este hombre porque se quiere ejercitar. Ir, ah, por un bebé. No, 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 no. Hasta que ellos dos creo yo que se van a ir de la casa. Cuando ellos se vayan de casa, pues... ¿Por qué Pablo es pelón? ¿Por qué Pablo es pelón? No. Porque es pelón, no. ¿Qué se sució? De estancar, tirar de la cadena. Porque Pablo es pelón cuando se baña. No entendí nada. A ver, quieres ir a... Pero no conoces a nadie. A ver, de amigos, solo a tu hermano. Es el miércoles, esto dentro de un par de días, eso, o sea, no es todavía. Irene creo que necesita un total makeover. Antonio no ha crecido. Spencer. Es que los Funke no son como muy agraciados, que digamos. Veamos, tratemos que Pablo se lleve con Irene. Vamos a ver, vamos a invitar a unidad doméstica. Y sí, entonces deja eso, tu papá se va a encargar. O sea, te puedo fomentar la responsabilidad. Pero lo vas a arruinar. Y ya te vi que pusiste una trampa. No, solo. No, solo a ella, invítala. Invitar a casa, invítala solo a ella. A ver qué tal y le hacemos un total makeover. A ver si. Es que ese peinado no le favorece nada. Ahora no, tengo trabajo. ¿Trabajas? Ah, sí. Los trabajos de medio tiempo, es cierto. Es que siempre pasa un helicóptero a estas horas. ¿Y tú te quieres que... Y Pietro, bueno, pues yo. Yo, fantástico. A ver, Pietro, Pietro, jugar a imaginar. Pietro, voy a guardar esto por... Ah, Pietro, es el pulcro. Encender todas las luces porque no miro nada. Y aparte que hay nieve cayendo en mi casa. ¡Ay!
Ay, estás hablando con Patricio. Bueno, es que ella es como familiar. ¿Y tú? ¿Qué necesitas comer? Ah, bueno, pues me explicaron un par de cosas con el amigo imaginario y es que si ella tiene hambre, él va a tener hambre. Entonces, cuando a ella le bajan las necesidades, al amigo imaginario también, porque están como conectados. A ver, vamos a ir a comer. Quiero que todos prueben el pastel de Ángel. Ahorita está hablando con su hijo. Ese, él es el que tiene el pelo rosa, ¿verdad? Sí, porque Pietro lo tiene cobrizo. ¿Y no seguiste limpiando? ¿Limpia la casa? Porque el niño no puede, ¿verdad? O sea, para que ayuden en colaboren con la casa. Ir aquí como príncipe. Ir aquí como príncipe, a ver, ir aquí como príncipe. ¿Cómo es ir aquí como príncipe? ¡Ah! Sí, cuando se visten de astronautas le hacen como. Y van caminando súper lento, como que si fueran en gravedad cero. Me parece súper gracioso. A ver, ¿quieres trapear un charco? ¿Está correcto decir trapear? No sé, ustedes díganme. A ver, Emily ya vista de cerca es idéntica. Sí, ven que tiene ella hambre y él también tiene hambre. Entonces están como conectados. Así que yo creo que Emily al final se va a quedar con su amigo imaginario como pareja. Porque también pueden ser como hermanos gemelos, pero no lo sé. Depende de. Ellos crecen, o sea, se vuelven un niño de verdad. Es como Pinocho, más o menos, el amigo imaginario. Ellos se vuelven un niño de verdad, pero con el poder de la ciencia, no con el poder de la magia y el amor. Entonces, usualmente tienen pelos de colores, así que es. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Enriqueto? A ver, Pablo, ¿dónde estás? No te diste un baño de burbujas. Ah, es que tienes que ir a comprar. Ya me acordé. Tienes que ir a comprarlo. Ir a tienda de comestibles, comprar, asistir a clase de pesca. No, comprar comestibles, sí. ¿Por qué quisieras su rompe? ¿Invitaste a Irene? No, ¿verdad? No la invito. Por cierto, Bri creo que ya pasó al más allá. O sea, la mamá de Emily. Ya no está entre nosotros los vivos. Ah, ve al baño y después vienes a ver a tu mamá. ¿Podemos comprar unas flores para su mamá? No, y nadie nos ha dado flores todavía. A ver, entonces, Pablo, hay que conocer a Irene o a otra niña adolescente. No sé, ustedes mándenme adolescentes para que Pablo pueda tener algún amigo o novia, porque yo veo que no. No hay bueno, es que no han ido a la escuela como adolescentes también, entonces quizás por ahí es que no conocemos más que Irene. Irene es como nuestra amiga de la infancia, supongo. Pero yo me acuerdo que había otra niña amiga de la infancia, Celeste, pero no me acuerdo de dónde, qué familia era. Adora Inmedia quiere saber si Derek le gustaría que tú. Adora, estás casada. Derek está casado, así que no. Ella le iba a dar que sí. No, Adora, compórtate. Actúa como una persona responsable. A ver, entonces, ustedes dos vengan por acá. Vengan por acá, vengan a Niki Niki. Niki Niki arriesgado es de el Nikiñizador, es un mod de esos gordos que yo todavía no termino de entender. Ay, ¿qué es ese ruido? Sprayas, miren, aquí venden flores amarillas como Floricienta. Tarta nupcial para siempre también. Ya ves, Katrina, de lo que te perdiste por no aceptar esta boda. Creo que sí se casaron al final, ¿verdad? Flores blancas, vela de ambiente. ¿Dónde está la cosa del champú? Fuegos artificiales. Vamos a comprar unos. Para hacer el vela. Bengalas, perdón, velas. Esto es lo que no me gusta de las cuatro estaciones de los Sims 4. ¿Te compraste el jabón al final? Sí, se lo compró. Eso es lo que. Y Pietro aquí. No, no. Sí, Pietro, no, Patricio, todo traumado. No, 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 Patricio, vete para adentro, te me vas a enfermar más. Estás enfermo. De paso. ¿Tienes tareas pendientes? No, ya las hizo. Ven acá, ven a jugar, juega, transfórmate en un astronauta en naranja estelar. Emily, ¿dónde está? Leyendo un libro para embarazados. ¿Por qué? Bebé inminente preparando la vigilancia. No entiendo por qué. Habla con Enriqueto.
amistoso, elogiar libro fantástico. Ay, ya se ríe como un niño de verdad. Conversación profunda. ¿Tienes hambre, Enriqueto? No entiendo cómo es que te tengo que dar de comer. Ay, bueno, me lo estoy perdiendo. El niki niki en el iglú. Ah, y también no hicieron niki niki en las hojas porque es como parte de las cuatro estaciones. Oh, por Dios. Y se levantan. Es que no creo que lo puedan ver. A ver, charlen allá adentro. No sé, Katrina. Platiquen o algo. ¿Extorsión? ¿Extorsión? ¿Por qué extorsionaría? Simona está hablándonos. Pedir una cita, reclutar, preguntarle cómo ha leído en el día. ¿Cómo le vamos a extorsionar a nuestra propia esposa? Abrazar cariñosamente. Contar un secreto. ¿Por qué existe eso de ir a por un bebé? No. Uy, no, todavía no. Todavía no salgo del trauma. Saludo militar, ¿cómo crees? A ver. ¿Por qué Simona me está hablando? O sea, Simona y Katrina deberían de serse amigas. A ver, Pablo, ¿qué haces? Destruir, ¿destruir el qué? No molestes. Quiere tomarse un baño con burbujas y no entiendo por qué no se lo cumplí. Ah, sí, era porque no le he puesto esta. Esta cosa no sé, me da mala espina porque se pone ahí. No sé, se hubiera puesto aquí en una esquina, pero se pone ahí. Así que ya puede darse un baño con burbujas. Y vete a dar un baño con burbujas. Emily, ¿haciendo ejercicio básico? ¿Eres atlética? Ah, sí, ¿por qué? No sé. A ver, No. ¿Cómo le puedo dar de comer? Yo pensé que era de que si ella comía, él comía. Entonces, aparentemente no es así. Preguntarle el signo. Vamos a... ¿Romántico? No. No, vamos a hacer eso. Todavía no. O sea, dependiendo de cómo crezca, supongo. Ya saben, ella y él. Quiero ver, abrazo amistoso. O sea, va a abrazar a la nada y la van a tachar de que está alucinando ella. ¿Por qué no te guardas? O sea, ¿te puedo guardar? ¿Echar, supongo? A ver, ya ¿por qué eres pelón, Pablo? ¿Por qué eres pelón? ¿Quién juega? Escucho a alguien jugando. Ah, ok. Ah, viste monstruos bajo la cama. ¿Para qué andas registrando bajo la cama? Jugar a imaginar. Ven y juega a imaginar. Deja de estar teniendo lazos. Ah, ¿te gustó también a ti? ¿Tú quieres ser la científico de la casa? ¿No quieres ser la músico? Pregunto porque, o sea... Capaz si me dicen, no, yo no quiero. Simona, déjame en paz. Simona, por Dios. No, creo que es Adora la que está obsesionada con él o algo así, no sé. O sea, yo sé que es guapo el hombre y probablemente es un gran prospecto porque es un gran padre de familia. No, se te arruinaron las magdalenas de vainilla. No, saben horribles. Vas a mejorar. Aló. Simona le gusta. Ven que Simona, qué intensa esta mujer. Claro, está bien. Dos veces nos llamó en la noche. Hacer muñeco de nieve, o sea, tú la más contenta en andar haciendo cosas. Katrina, te va a dar un mal aire, ve a hacer eso, ve al baño. Y así contestando en el teléfono, o sea, contestando el teléfono en el baño es aún más sospechoso, Derek. Agarra la ropa limpia. Pablo, ¿dónde estás? Pablo está tomando su baño, ven acá, ayuda en la casa, destanca y tira la cadena. Emily, ¿en qué está? Emily. Ve a que... Escuchar tapcans de lógica. Necesito que trabajes en lógica. Y después va a trabajar en jardinería y todo lo que necesita para hacer lo que sea que vaya a hacer. Sé lo que quiera hacer. Hoy sé una Barbie Girl. Algo así decía. Barbie Girl. Ok, Enriqueto, guárdate. Guárdate, por favor, Enriqueto. Ay, me da tanta risa. Es que... Bueno, me da risa y a la vez miedo. Porque es de esos, como de esos muñecos que yo tenía cuando era pequeña que me traumaban bastante. Porque la ventana no está. No puse las ventanas de regreso.
Con razón tenía un poco más de dinero. Pero bueno, ese ha sido el episodio de ahora. De verdad, espero que les haya gustado. Si es así, no, bueno, vamos a ver la trampa y lavarse las manos. Ven acá, vamos a usar para ver la trampa en este capítulo. Alguien puso esa trampa, así que hay que caer en ella. Ve a lavarte las manos, Katrina. Quiero ver. Se va a enojar con Pablo porque Pablo fue... Te ganaron el mandado, Emily. Tu papá te ganó el mandado. Ven acá. ¿Qué se hizo Enriqueto? No lo veo. Vieron. Ay, no. Esas son las trampas que ponen los adolescentes cuando se molestan. Entonces... Bueno, hoy sí. Eso ha sido todo para el episodio de ahora. De verdad espero que les haya gustado. Ha sido un episodio un poquito sencillito porque pues hay que tener episodios así. No todo tiene que ser drama, acción y aventura, sino que también episodios tranquilos en los cuales Katrina ha caído en la broma, bromazo. ¿Qué sabe peor, la vergüenza o la humillación? Las dos. Pero bueno, ese ha sido el episodio de ahora. Espero que les haya gustado. Nuevamente, si es así, no olviden de regalarme un me gusta, suscribirse a mi canal si es la primera vez que me miran, seguirme en mis redes sociales y nada más. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.